Soy Andrés Cárdenas, acaba de salir a la librería mi última novela que se llama Noviembre, dichoso mes. Es una novela autobiográfica, una novela de autoficción o una novela personal, como le llaman ahora, en la que explico la infancia de un niño, que soy yo, en un pueblo en el que mi padre era el funerario. Lo hago de una manera sencilla, amena, incluso con sentido del humor, para que quitarle ese tinte dramático de a la muerte, y hablo de una sociedad. Yo creo que aquella generación que vivimos la infancia, los años 50, 60, nos va a recordar muchas de las escenas las que aquí cuento, y hablo de algunos personajes que tuvieron una importancia primordial en el desarrollo de mi personalidad. Por ejemplo, de Ramón López, el hombre que me enseñó a amar los libros, también el amigo de mi padre, Tomás el practicante, que fue el que de alguna manera vio la posibilidad de que yo podía ser periodista, cosa que he sido a lo largo de mi vida, o de Pedro el Mortaja, aquella persona que ayudaba a mi padre en el desarrollo de la funeraria, del negocio de la funeraria. Bueno, es un libro que creo que va a gustar, la gente que lo está leyendo le está gustando. Está editado por Talón de Aquiles, tiene unas 300 páginas, y yo creo que bueno, que podéis pasar un rato con él.